¡Hey! ¿Qué pasa? Yo soy Jay y esto es Yuera YouTube. Aquí estamos otro viernes más para el siguiente gameplay de Final Fantasy VII Remake. Así que vamos a ver qué tal se da el vídeo, si sale bien, si tenemos chicha. Esperamos que sí, hemos avanzado un poquito más porque ya conocemos mucha gente de este, lo que hemos pasado en el último reactor. Y queremos mostrar pues ya lo que es la siguiente fase, que sería ya pues con Aeris, que no voy a desvelar nada más. Así que vamos a darle candela a ver qué os parece. Recordad que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook, que dejaré el enlace de PayPal y Patreon. O si queréis colaborar con el canal con alguna donación y para el concurso que está pendiente ya, porque estamos cerquita de los 1000 suscriptores, creo que nos faltan 2 o 3. Y poquito más, que tenemos el unboxing de ayer, que tenemos el lunes los vídeos de noticias y la serie de Witcher Monster Slayer, que según vaya avanzando lo subo si me da la gana o no. Así que poquito más y vamos a darle candela. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Hemos avanzado ya lo que era el robot de Shinra. Mira, y estamos con Aeris. Bueno, nada más empezar ya tenemos Greska. Si es que estos turcos no aprenden, ¿verdad? A ver, ¿qué dices? Ex soldado, eso es. No tiene espada, ¿qué te crees? Aquí está. Vamos a ver. Venga, si me lo pides así. Mamá, este tengo ganas, que es un chulo. Bastante. Bueno, así este. Esta basura, recoger la basura no cuesta dinero. Raro, vas a ver lo raro que son mis nudillos en tu mandíbula. Toma para el pelo. Oye, rápido. Yo gano flores. Bueno, esto es como raya. Mira, uno y dos. Y el de la granadita, mira, ya verás. Vamos allá. Mira, abrí espárragos. Ya están ventilados. Sí, la granada. Ah, no, es de élite. Bueno, da igual. Sí, para darle pa'l pelo, como si eres el presidente o el papa. ¿Dónde estás? ¡Anda! ¡Qué cobarde! A ver si gustan los hechizos. Bueno, mira, no voy ni a gastarlos. ¡Hala! Toma. Y otro menos. Que ya bajas. Ya he llamado tu atención, ¿eh? Sí. Mira, con una porra rusa. Sí. Cuidado con las flores. Oye, pues es rápido. Sí, ¿qué te ha pasado? Mira, guapo. Esta es mi espada. Te he hecho un afeitado. Y ahora este, para que te guste. ¡Puma! Mira, media vida te he quitado ya, por tonto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué me vas a tirar? Una bombita, ¿ah, no? ¿Qué es esto? Bueno. Mira, una menor. ¡Oye, eres un tramposo! ¡Bueno! Como me cabré, vas a ver. Ya verás. Es rápido, pero no, suficiente. Mira, ahora te voy a dar pa'l pelo. ¡Cago en la leche! ¡Venga, toma! ¡Ahí, para que aprendas! Mira, otro golpecito, para que aprendas. ¡Uy, lo ha esquivado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga, otra vez las bombas estas. Mira, con esto te voy a dar pa'l pelo. Este, a ver si te gusta. Uy, pues lo has quitado. Ah, no, no tengo ahora esta mina. Con los bolondrios estos de los mondongos. Toma, toma. Y ahora. Ahí tiene fin de eternidad para ti. Estás liberado de milagro. A
Madre mía, las bolas estas de las narices. Deja lanzar bolitas. Oye, me está quitando bastante. Bueno, tampoco me ha quitado tanto. Sí. Mira, de aquí no escapas ya. Vale. Pa' tu casa que te vas, mira. Y pa' tu casa. Ah, me está gustado. Este es el soldado número uno. Me cago en la leche. Que te doy, ¡Sí! ¿Y esto? Bueno, estos son los fantasmas, estos que dicen que somos nosotros mismos, los jugadores, que no queremos que se altere la historia y bla 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 y bla bla bla. Sí, vení. En el antiguo era exactamente igual, excepto lo de que el club quería cargárselo. Directamente huías. Y aquí, en el antiguo, había una materia escondida en un armario. En un armario o en una habitación. Venga, vámonos por las escaleras. Mira, ahí se ve la materia. Ahí está. Vamos, que no te dejan coger a los fantasmas, no sé por qué. Igualmente, la materia de Aeris dicen que es especial y había un mod del juego, del original, para conseguirla. Pero vamos, no sé si la harán aquí. ¡Oh! Te has salvado porque aquí no es donde te toca, según el juego antiguo, por eso. A quien haya jugado seguramente lo sepa. Vamos a cruzar por aquí. Venga. Estos fantasmitas nos están diciendo dónde ir. Vamos, chapa. Mira, esta que siempre la lía. ¡Quieto! No es que es una chica. Que es más buena que el pan. Es un macarra. ¿Te ha quedado claro? ¿Algún interés tenéis ahí oculto? Mira, la materia otra vez. Venga, espabila. Acuérdate de cómo era en el antiguo. Vamos a escalar. Un poco de Tomb Raider, hombre, del mítico Tomb Raider, del clasicazo. A escalar. Venga, venga. A ver que, no me, que me entere yo. ¿Por dónde tengo que ir? Bueno. A este paso. Venga, vamos. ¿Dónde estás? Si te confundes, en el antiguo eran barriles. Si te confundías, pues te tocaba luchar contra el soldado. Aquí veo que no. ¡Fuera! A ver. A ver si te endiño. Venga, vamos. Venga, tira. ¿Dónde está ella? ¿Ha llegado? Ah, que está allí. Tócate las narices. Venga, vámonos. Madre mía, me tiro más tiempo colgado. Estoy bastante malos. Ah, por hablar. No, hombre. Vamos. Ya estamos casi. Venga, a ver. Ah, hemos llegado, ya está. Venga, vámonos. A ver, que lo quitamos. Joder, que está lleno eso de piedras.
Venga, tira, tira. Vamos, tengo asumido que no voy a coger la materia esa de abajo. Por lo menos no de momento. Luego me tocará volver a la iglesia. ¡Uf! ¡Qué tensión! A ver, te has hecho caca. Cobra, soldadito. Centinela de los mondongos. Te gusta mucho disparar. Sí, nos están guiando. Venga, sacarnos de aquí. A ver. Vamos a ver. Oh, todavía nos encontramos aquí. Sales de amoníaco. Ya se han largado. Ah, no. Mira, he hecho un escupitajo desde aquí. No sabes, bueno, bueno. Sí. Sí, venga. A ver, vámonos. これから7番街のスラムに帰る。帰り道。あれ、怪しい。さっきの男はあれは信羅カンパニーのタークスだ。知人。タークスがあんたに何の用? A ver, no sé si lo sabéis, pero los turcos, hay una historia, hay un juego que salió para móviles hace ya unos cuantos años, exclusivo a Japón. No salió en el resto del mundo. Que se llamaba Before the Crisis. Igual que está Crisis Core, que es la historia de Zack. Before the Crisis, antes de la crisis, era la historia de los turcos, cómo se formaban y tal, y todo el rollo. Bien, pues en lo que va a salir al 2022, según tiene anunciado Square Enix, que es el juego compendio, por decirlo así, de todos los Final Fantasy, saldrá para Android. Ya lo habéis visto en algún vídeo, si no, pues echad un vistazo al canal porque lo tenemos ahí publicado en uno de los de las noticias de novedades de Final Fantasy, creo que se llamaba. Pues ahí te hablo de este juego. Y va a ser un compendio de todo lo que salió de Final Fantasy VII en un juego para Android, que seguramente ocupará un montón. Y los gráficos están muy bien, porque aunque son rollo deforme, super cabeza, o sea, cabeza gigante del rollo, más o menos como era el antiguo, el original, sí tiene gráficos mejorados, y luego los combates son con gráficos de los diseños de los personajes de este, del remake. O sea, tiene muy buena pinta. Y va a contar, que eso es lo que iba, con la historia de Before the Crisis, o sea, antes de todo, Crisis Core, que es cuando está Zack, Final Fantasy VII, luego tendría lo que es el Dirge o Cerberus, que es la historia de Vincent, ya lo veréis más adelante si sacan en la segunda parte del remake, y si habéis jugado al antiguo ya sabéis quién es, el vampiro. Y Dades de Children. O sea que tiene que estar bastante bien. No sé cómo se llamaba. No sé si llamaba Final Fantasy VII Afterlife o algo así. Vamos. Ya os digo, tiene muy buena pinta. Todo el mundo sabemos que lo que sacaron para el Final Fantasy XIV. No, para el XV. Lo que era la versión móviles, pues estaba bien, pero dejaba un poco de desear. Además, lo de los micropagos, pues echaba un poco para atrás. Entiendo que ahora es lo mismo. Pero siendo de Final Fantasy VII y con todo el contenido, con los gráficos de estilo de la Play 4, de los diseños del remake, tiene muy muy buena pinta y yo creo que va a merecer la pena. Ya anunciamos hace poco además, y anunció Square Enix, Final Fantasy VII Third Soldier, el multijugador Battle Royale de Final Fantasy VII ambientado en su universo. Y bueno, nos tienen bastantes sorpresas preparadas.
Ahora en junio vendrá también lo que es la expansión del remake. Mira esta. Tadeo, cuidado. Que no es una princesita, bueno. Mira, güey. ¿Te ayudo o no? Venga, ven para acá, anda. Claro, si te lo he dicho. El mercado del muro. Un punto clave del juego. Sí. No sé, mucha gente. A ver, se comentó que en un vídeo saqué si era posible construir Midgard. Yo qué sé, con la de gente con pasta que hay, no estaría mal. Sería mítico. Seguro que un montón de gente se iba a vivir allí a trabajar. Pero sí, si te dejan con espadas por la calle, pues iba a haber problemas seguro. Mira, la iglesia de Aerith, ya estamos ahí. Más lejitos. Qué buen plano. Es un plano buenísimo. Ahí se ven hasta las nubes, fíjate. Ahora vas tú delante, bueno. Sí, sí. Sí. Venga, vámonos, que te vas a escogorciar al final. Vaya broma. Venga, vamos. La banda sonora es impresionante. Lo que es esta música, que es la de Aerith. ¿Para qué más? Y la han hecho muy fiel a la original, la verdad. La banda sonora. No han trastocado casi nada. Escucharla con instrumentos reales en vez de con sonido MIDI es impresionante. Pero bueno, ya tuvimos la oportunidad en Advent Children, alguna nota, alguna melodía, aunque luego tenía su propia banda sonora. A ver. A la de una, a la de dos. Mira. Con los pelos. Lleva toda la razón, es un piropo, sí, a medias. Hay muchas cosas que no se pueden decir si no habéis jugado a los juegos. Ni al Crisis Core, ni al Final Fantasy VII. Al Final Fantasy VII original. Vamos a ver poquito que nos vamos a encontrar con algún mod. Mira, la música esta también es buenísima. Vale. A ver, para Rosana llevo la espada cargada con hielo y este lanza fuego. Tararatan, taran. Tararatan, taran. Venga, bichitos. Hasta luego. Oye. Toca la churri de un soldado. No vive el día para el día siguiente para cortarlo. Mira, medalla de Moguri, eso lo veréis más adelante para qué sirve. No se desbloquean hasta que llegas a cierta parte, pero como yo ya he dado una vuelta al juego, pues ya me va saliendo. Digamos, tampoco es que podéis comprar mucho más. Luego lo veréis más adelante, no voy a tampoco a destriparos nada hasta que lleguemos a esa fase. Pero bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Y ya para el siguiente, pues a ver si avanzo un poquito más en la historia y me salto toda la morralla de misiones secundarias, que sé que aburren un poquito. A ver, a mí me gustan,
Yo sé que para ver un gameplay, pues no es lo mismo ver combates y acción que ver todo ese rollo. Así que nada, yo creo que por hoy estaría bien. Gracias por verlo y por suscribiros, por supuesto, al canal. Nos veremos para el gameplay de la siguiente parte el jueves que viene. Pues esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado. Recordad suscribiros porque ya estamos cerca de los 1000 suscriptores. Suscribiros, darle like y a la campanita. Y compartirlo. Y poquito más, pues el lunes tenemos el vídeo de noticias. Y veremos ahora que estamos ya en los 1000 suscriptores para hacer un sorteo como Dios manda. No lo anunciaré de golpe, sino que tendré que ver qué voy a sortear porque quiero que sea algo decente. Así que nada más, agradeceros a todos los suscriptores que ya costabais y los nuevos. Y nos vemos el lunes. Adiós.